Muy buenos de YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal. Al inicio de una nueva serie, hace relativamente poco terminamos Batman Arkham Origins y os dije que después de terminar esa serie seguiríamos con el poder de la fuerza. Como he dicho, antes de Batman Arkham Origins subimos el poder de la fuerza 1 y, vale, no me pongas esta maldita intro otra vez. Ahora vamos a subir el poder de la fuerza 2, que es el último de la saga, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando terminemos la serie, así que vamos a darle ya al start. Y hace dos o tres meses que subí el primero y ya tengo una, bueno, vamos a borrar esta partida. Ayer jugué un momento una misión del 1 para más o menos memorizarme otra vez los controles y tal del juego, porque decía, desde que terminé la serie, ¿vale?, que hace unos 3 meses, no he vuelto a jugar a este juego, ¿vale? Así que no me acordaba de nada. O sea, bueno, este juego, esta saga, que más o menos es igual. Así que bueno, vamos a seguir con esta historia, que si os acordáis, terminamos que con nuestro protagonista que de su vida, ¿no?, murió luchando contra el emperador y sirvió como símbolo, ¿no?, para la creación de la República Rebelde, ¿no? Y bueno, poco más, vamos a empezar partida. Dificultad, voy a jugar la misma, básicamente la misma que jugué la otra vez, que creo que fue difícil o media, pero bueno, voy a poner media yo, ¿vale? Así que empezamos. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Star Wars. El poder de la fuerza 2. Este también lo he jugado, ¿vale? Yo. Pero obviamente os voy aquí a joder al final. Una guerra civil está a punto de estallar en la galaxia. Tras el sacrificio del aprendiz secreto de Darth Vader, una alianza de rebeldes planea derrocar el malvado Imperio Galáctico. Vale, esto es justo cuando terminaba el primer juego. Las fuerzas imperiales, en su incesante lucha contra los rebeldes, han capturado al caballero Jedi Ram Kota. Ante la pérdida de su líder, la flota de la alianza ha desaparecido. Mientras el Imperio sigue buscando a los rebeldes, Darth Vader ha puesto en marcha un oscuro plan con el que poner fin al legado de su aprendiz. Vale, sí que, bueno, pues parece que han capturado a Kota y Darth Vader quiere cargarse, bueno, pues el legado que nosotros dejamos como Starkiller justo antes de morir. Este juego no recibe tan buenas críticas como el primero, pero aún así a mí me gustó mucho, la verdad. Se nota mucho, por ejemplo, creo que hay un salto en plan, en cuanto a gráficos, muy, muy bestia, porque el primer juego era del 2008 y este es del 2007, este es del 2011 o 12, creo, y se ve mucho mejor que el primero. Me callo. Vale, esta nave la hemos visto antes, ese pequeño como tráiler del juego. Esto es Camino, se llama así. Este mapa, bueno, este planeta, en serio, me encanta. Está todo el día lloviendo. A mí me gusta la lluvia. Y aquí tenemos a nuestro amiguete. Otra vez. Que ya tiene el traje reparado. Estás vivo. ¿Cuánto fue esta vez? 13 días de aislamiento. Impresionante. La fuerza me da cuanto necesito. ¿La fuerza? El lado oscuro. Maestro. Ven. El mentor Jedi de Starkiller ha sido capturado. El
General Kota. Sí, cuando estés preparado, deberás viajar a Kato Neimoidia para ejecutarlo. Toma nombre. Kato Neimoidia. Vader te ha corrompido. Pero veo tu futuro. Miss Vader no siempre será tu señor. ¿Sigues teniendo esas visiones? Sí, maestro. Perdón por el reloj. Yo... A veces huelo un bosque ardiendo, veo caer al general y siento el suelo temblar bajo mis pies mientras una nave se estrella junto a mí. Oigo la... la voz de una mujer cuando intento dormir. Son recuerdos de un hombre muerto. Un efecto secundario de la clonación y del uso de su memoria. Somos clones de Starkiller. Bueno, un clon. ¿Y si no se van? Entonces no me servirás de nada. La emoción hizo débil a Starkiller. Tú debes destruir lo que él creó. Y debes aprender a odiar todo lo que amó. Se ve mucho mejor el juego. Bueno, sí, la... la curiosidad de este juego es que vamos con dos sables. ¿Eres leal a Vader? A mí me trató como a una traidora y a ti intentó matarse. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Sigues a dejar atrás otra vez? Madre mía. ¿Quién eres? Ahora el destino de esta alianza depende solo de... ¿Qué pasa esto? ¿Aún eres leal a Vader? A mí me trató como a una traidora y a ti intentó matarte. Bueno, esto es como el tutorial. Ha desbloqueado un nuevo desafío. Espera. No. ¿Yuno? Sí. Acaba con ella. No puedo. Lo harás. Fuiste creado para obedecerme. Tal como temía. ¿Por qué me está pasando esto? La clonación acelerada sigue siendo imperfecta. Tus predecesores se volvieron locos en unos meses. Pensé que serías el primer éxito, pero parece que vas camino al mismo destino. ¿Qué quieres de mí? Adiós, Vader. Claro, como somos clones, pues poco a poco vamos recordando todo lo que le sucedió al Starkiller original. Vale. Ya se queda de acordar pues que el tío lo va a acabar traicionando como siempre. Pulse para destruirlos. Vale. Alerta, tenemos un fugitivo. Au. Esto es un poco difícil de controlar. Bueno, es que no estoy acostumbrado. Entonces, ¿me estás diciendo que no le estoy dando? Vale. Vale. Empujón, vamos a mejorar el empujón. Creo que era lo único que podíamos mejorar, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto
¿Esto es un presagio del futuro o qué? Has desbloqueado truco mental. Te mueres de miedo. Hostia, qué guay, no me acordaba de esto. Esto no estaba en el 1. Puede ser que se suiciden. Qué rabia cuando se echan para atrás, tío. Atacando al enemigo. Hazme caso. Vale. Corre. Voy a hacer que estos se vayan suicidando porque son los que más dificultades tengo. Ah, no lo he matado. Esto se abre solo, sí. Esto no sé si tengo que destruirlo para que se abra la siguiente puerta. Creo que no. Vale, estoy a punto. Vale, tengo que tener cuidado con la torreta esta. Madre mía, qué pesados estos, en serio. Ya les tengo un odio. Hostia, sí, los bichos estos. Hostia, que te congela. Me he congelado, tío. A ver. No sé si esto hace algo, ¿no? Diría que no. A ver. Vale, esto sí que le tiene que estar haciendo algo. Vale, pues simplemente tiene que atacarle con el sable y ya está. Has desbloqueado un nuevo desafío. Vale, fuera estos. Y otro de estos. Sí que tienen empeño en que nos cabemos. Vale. ¿En serio? Vale, ya le podemos rematar.
Y muerto. Holocron. Vale. Corre, loco. Matan hasta los suyos, tío. Ah, aquí, por ejemplo, no hay mapa por donde que te indica por dónde tienes que ir. O al menos que sea por la dificultad, pero la dificultad media dudo que te lo quiten. Y ahí tenemos nuestra huida, vale. La nave de Vader, ¿no? No sé si lo he cogido. Ah, tengo que estampar un... vale. Vale. Adiós a la torre. Ah, mire, y acabamos de crear ya un camino. Un camino, un camino. Ja, 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 XD, XD, qué gracioso soy. Vale, tenía que ir aquí, sí. La rabia fuerza. Esto me acuerdo que les hace mucho daño a estos. La electricidad. Se ha caído. Hostia, tío. En serio, tío. Me mandan a estos al final, estas mierdas. Pues bueno, es para que puedas probar el modo rabia este, que es en plan el fucking cheto de la vida. Madre mía, tío. Y ya está, yo diría que esto es el final. Sí, logro desbloqueado, escape de camino. Y ahí lo tenemos. Acaban de humillar Vader, acaban de robar tu nave. Es que sea clon o no, Starkiller siempre va a ir contra Vader, parece. Son como gato y ratón. Aunque sea maestro y aprendiz. Un estadio. Jota. Se ve mucho mejor este juego. Quizá por ese aspecto me guste mucho más que el primero. Se ve muy bien, en mi opinión. ¡Se te están acabando los verdugos, varón! Probemos con los perros corelianos. Señor. Reúnan a un pelotón en el hangar. Lo recibiré allí. No sé, se debe, no, ah, no sé, bueno. Me imagino que espera Vader ahora. O no sé quién espera, pero... Bueno, hemos encontrado a Kota y vamos a rescatarlo, ¿no? Es nuestro amigo.
Esta historia también, la del segundo juego, es más corta que la primera. Creo que son tan solo 9 misiones. La primera eran 10, si cuentas la primera de Darth Vader. Vaya sorpresa se va a llevar este. What the fuck? Esperaba ver a Lord Vader. El Jedi. ¿Dónde está? Ah, está vivo. Por ahora. Siete días luchando en la arena. ¿Cuáles son los códigos de seguridad imperial de este sector? Dime los códigos. Mis códigos son mis sables, chaval. Y se escapa el tío. Vale, muy bien, pues vamos a dejar por aquí este episodio, que no sé cuánto durará, pero que no mucho, intentaré que dure unos 20 minutos como siempre. Y en el próximo, pues, nos vamos a abrir camino hasta la arena para rescatar a Kota, como nos dice nuestro objetivo principal. Y vamos a, supongo, también eliminar al varón. Así que eso, chicos, espero que os haya gustado mucho este primer episodio del Poder de la Fuerza 2. La verdad es que esta idea de que no sea el Starkiller original y que sea un clon, pues también está bien, me gusta. Y sobre todo, pues, esto del tema de los gráficos, me parece que lo hacen un juego guay también. No sé por qué no tuvo tanto éxito este segundo juego, pero yo creo, aún así, es un juego que me sigue gustando. Y bueno, espero que a vosotros también. Así que eso, chicos, soy Jerry, os deseo un gran día y yo me despido. Adiós.